palabras. Soy malísimo para recordar los datos a veces del autor, pero realmente me llegaron a fondo y se me quedó. Ese libro de Vecinos Distantes se llama. Las palabras del autor se me quedaron. Alan Reading se llama. Y era la última frase Alan Reading, con la que cerraba el libro, ¿no? Decía exactamente: los mexicanos, los orgullosos de su pasado indígena, que se avergüenzan del mismo. Es una realidad. Alan Reagan. Gracias. Ese libro más grande. Entonces, ese libro particularmente me dejó impregnado con esa frase. Y creo que es la que engloba todo su libro. Reading. Entonces, yo me metí de lleno en la mitología azteca y me puse a investigar, ¿no? Como ya lo dijo el señor José Luis, a quien agradezco la presentación, tiene ciertos elementos que a mí me parecieron mágicos, mi padre, y nos platica de que el primer sol, por ejemplo, los hombres fueron devorados por ocelotes. De esta solo sobrevivieron dos hombres y pasaron al siguiente sol. En el segundo sol, los hombres fueron arrastrados por los vientos y fueron llevados a los árboles, y en ese lugar se convirtieron en monos. En el tercer sol cayeron fuegos del cielo y los hombres se convirtieron en guajolotes y solo sobrevivieron dos igualmente. Y en el cuarto sol surgieron, vinieron las aguas y convirtieron a los hombres en peces y solo sobrevivieron dos, para darle vida al quinto sol, que es el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Nahuyolín, o quinto o cuatro movimiento, perdón. Ok. Pues yo tergiversé esa historia. Convertí a los ocelotes que devoraron a los humanos, lo reinterpreté y creé un ejército de seres creados sin alma, quienes se alimentaban a través de cordones que estaban enchufados al mundo. Los grandes aztecas para entonces ya tenían vasta tecnología y descubrimiento a la ciencia y habían desarrollado andaderas que andaban sin la fuerza del hombre, que se alimentaban de un líquido que se quemaba como mil atados de vara y les permitía enamorar libremente. Si quieren encontrar robots, van a encontrar robots. Si quieren encontrar automóviles, van a encontrar automóviles. Es lo que pasa con este libro. Tergiversé todas las historias. En el segundo sol, en lugar de que los hombres fueran arrastrados por los vientos para ser llevados a los árboles, también es osomantle. Osomantle es efectivamente, por ejemplo, como se llama la enfermedad que produce. Ya te estás adelantando, o sea, ¿cómo se nota que él está? Si se le, le está adelantando parte del libro, ¿ves? Les cuento al final, pero disculpa. No, es, utilicé todos esos nombres dentro de este libro, pues me venían. Toda la mía con los padres. Tan nene, los papás, todo ese tipo de cosas. Bueno, se llama Tonatiuh, es el nombre del quinto sol. Dentro del quinto sol, alrededor están la veintena de los días, que son los símbolos. Luego las trecenas de los meses, luego Quetzalcóatl y Tlahuizapantecuhtli, que es su papá. Bueno, yo no me metí a todos esos, solo absorbí, o sea, traje los cinco soles. Sí. Sí, o sea, pero utilicé todos los nombres que están mencionando. Y Platoná, todos esos nombres. La Camiche, los Sincinines, que son los, al final de lo que es la cosmogonía, están destinados a comer y roer los dos de los seres humanos. Es muy, muy, muy variado leer ese, lo que normalmente llamamos el calendario azteca, que realmente no es solamente un calendario, es una historia, es una forma de vida y es. Es una contemporaneidad que deberíamos tener nosotros, ¿no? Para saber realmente de dónde venimos. Y sí, como tú lo estabas comentando hace rato, nosotros como mexicanos, pues en algún momento estamos orgullosos de nuestro pasado, pero llega un momento en el que nunca nos identificamos como indígenas, o por no decir la palabra indio que se usa, no sabemos que indio es, pues alguien de la etnia, ¿no? Y dentro de eso, llega un momento en el que la misma televisión
nos hace sentirnos a nosotros mismos humanos de ser mexicanos. Efectivamente. Nos da pena ser morenos, nos da pena decir que somos mexicanos, nos da pena, digo, hablo por el general de la población, el 85% de la población carrera, ¿no? Nos da pena ir a otro lugar, nos da pena, por ejemplo, hoy hablar en público, ¿no? Si voy a decir algo, igual y la gente me escucha y se burla de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tenemos una ideología en donde creemos que nosotros como mexicanos no tenemos un valor, ¿no? Espiritual, ni sentimental, ni intelectual. Entonces, solamente como mexicano, pues servimos para trabajar en algún otro lugar, ¿no? Lo que tú estás comentando, a mí me llena realmente de agrado. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta que me encanta mucho el panteón precolombino. Digo, sí hay muchos panteones, ¿no? Así se les llama, ¿no? Ya a los dioses o las deidades que ya han muerto dentro de nuestra comunidad. Y wow, yo personalmente te felicito. Me encantó la idea, me agradó mucho. Digo, creo que nadie se le hubiera ocurrido hacer esto, porque es una forma muy buena de cómo hacer que los jóvenes retomen nuestra lectura sin estar leyendo, no sé, digamos, el Popol Vuh, ¿no? O estar leyendo. Es un poco pesado, digo, es una lectura sumamente, digo, si la Madame de Chumayel, es una lectura muy, muy vasta, es una muy importante también. Y pues probablemente pues después hago una abstracción futura, ¿no? Tal vez para llevarlo a otro campo, pero sí tienes razón, pues es el modo en el que somos educados. A veces erróneo. Yo creo que este libro es lo que intenta, ¿no? Llevarte con aventura, con acción, va a haber guerra, va a haber disputas políticas, cuestiones religiosas, cuestiones que involucren magia. Todo este tipo de argumentos envueltos en un campo meramente de película. Lo que pasa es que yo lo que quise hacer era narrar una película. Y eso fue lo que terminé completando, ¿no? Yo siempre lo vi de esa forma, la mejor película jamás creada, pero como no sé. Y lo que estoy comentando, ¿no? Hoy en día pues vemos muchas películas de ciencia ficción y no nos damos cuenta que son libros de Ray Bradbury, que son libros de, bueno, de varios personajes muy renombrados a nivel internacional que se meten a la ciencia ficción, ¿no? Dentro de esto, pues a Douglas, Harris, ¿no? Dentro de la pieza de bueno, la verdad. Maestro en esto, pues para sacar como básicamente. Entonces, creo que en ese sentido tomé esa dinámica de su literatura un poco. Y eso sería bueno que se conociera, ¿no? Ese estilo de lectura y que se le dé un parangón a ese estilo de escritores. O sea, me acabas de comentar, pero a mí me encantó demasiado la pregunta. Además, me emocionó escucharlo. Termina, yo sí lo voy a comprar. La sección termina y muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé. ¿Qué quiere preguntar aquí la niña? ¿Preguntas? ¿Qué quieres preguntar, mi amor? ¿Y cómo creaste ese libro? Mándeme, mi amor. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Qué? ¿Cómo se me ocurrió ese libro? ¿Qué dice? ¿Cómo se me ocurrió, ¿Cómo se me ocurrió la idea? Bueno, pues particularmente, yo cuando iba a participar en el proyecto de la Fundación para las Letras Mexicanas, tenía un libro que se me ocurrió justamente una vez que desperté, y era una fantasía, se llamaba Los Cuatro Pilares. Se asemejaba muchísimo a El Señor de los Anillos, yo sin haber leído, ni escuchado, ni visto la película de El Señor de los Anillos. Cuando mi padre lo lee, pues me dice, léete El Señor de los Anillos, lo leo y digo, oh por Dios, y es igualito, ¿no? Básicamente. Lo China. Me lo fusilaron. Lo escribieron en 1900, pero me lo fusilaron. Entonces, pues abandoné esa idea y me dicen, papá, pues ¿por qué no intentas algo así? Pues Stargate. O sea, de ahí surge la idea. Pero pues Stargate, pero pues, no sé, digo, porque a nosotros siempre, pues, digo, ya lo dicen en mi biografía. Realmente, si nos metieron mucho los ídolos, pues el Tlalo, pues el Cauqui, pues todo, o sea, si ustedes, digo, los invito algún día a mi casa, que es su casa, estoy llena de ídolos, ¿no? O sea, siempre tuve esa versatilidad para que nos procuraran un acervo en donde, bueno, conozco parte del budismo, entiendo perfectamente a los musulmanes, comparto ideologías del judaísmo,
que mi educación fue meramente católica. Entonces, pues, siempre estaban todos los elementos religiosos y de culto, pues, juntos. Yo no conozco una separación de elementos, ¿no? Porque creo que todos como humanidad somos esencialmente lo mismo. Y creo que todas las religiones, al final de cuentas, van exactamente a lo mismo, ¿no? A un bien común. Entonces me dice, pues, mi padre, ¿cómo es esa cuestión sobre los aztecas? Me metí a la mitología azteca, investigar, a releer. Pues la que más se apegó, mi amor, fue el calendario azteca. Entonces de ahí surge la idea. Sí, bueno, te felicito porque si me decía que fallezas, que arriba está, ¿verdad? Oye, Eduardo, este es muy interesante, nuestro pasado, pero es nuestro futuro. Lo voy a asimilar al caballo de cuello de los fotos totalmente.